Hola, Javidis. Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo interactivo. Nadia Falak. Hoy vamos a preguntar qué piensa de mí esa personita. ¿Cómo me ve mi persona especial? Esa es la pregunta de hoy. Vamos a ver las opciones. Hoy tenemos la opción número 1 con esta boca, estos labios. ¿Sí? Esta es la opción número 1. La opción número 2 es este corazón. Miren qué bonito. Blanco con flores azules y un borde dorado. Y la opción número 3 es este cristal rosado. Miren qué bello, es como un diamante. ¿Sí? Esta es la opción número 3. Vamos a ir poniendo cartas en el montón. Como siempre, para que vayan conectando, ¿sí? Pueden escoger su opción desde ya o pueden esperar a que ponga las cartas para escoger su mensaje. Opción número 1, entonces, opción número 2 y opción número 3. Vamos a ver. Por supuesto, nuestros ángeles del amor. Uy, qué desordenado aquí. Nuestros ángeles del amor. Vamos a pedirles consejito, mensajito aquí. Y en particular, hoy vamos a sacar dos cartas por cada montón de este oráculo. Entonces, montón número 1, número 2 y número 3. Vamos también a poner una carta del oráculo Black Moon Astrology Cards. Me dicen que también dos de aquí. Dos también serán entonces. ¿Cómo me ve esa personita? Uy, perdón que le pego a la cámara. ¿Cómo me ve? ¿Qué piensa de mí esta personita especial? Grupo número 1. Grupo número 2. Y grupo número 3. Y también vamos a sacar una carta del oráculo de la energía, que es este. Ustedes saben que están todos mis oráculos reseñados. También son dos cartas, me dicen, ok, son dos cartas por grupo. Están todos mis oráculos reseñados en el canal, ¿ya? Vamos a sacar entonces para el 1, para el 2 y para el 3. Aquí se me pegó esta carta, pero ahí está. Y también, por supuesto, vamos a poner el tarot. Vamos a utilizar, voy a separar un poquito aquí las opciones. Hoy vamos a utilizar el tarot de la nuit o de la noche para hacer la lectura, ¿ya? Ay, qué atroz, que se me mueve todo. Y maniática que no puedo dejar las cartas tranquilas. Entonces vamos a mezclar nuestras cartas, vamos a mover la energía para ir armando los montones. Entonces cortamos. Y vamos a poner en el grupo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. En el grupo número 2, pero voy a revolver de nuevo. Me dicen que revuelve y que vuelva a cortar. Grupo número 2, entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el grupo número 3. Ya saben que me pueden pedir lecturas personalizadas en mi correo, digamos, nadiafalactarot@gmail.com. Si
quieren me pueden seguir en mis redes sociales, está todo en la cajita de información. Si no se han suscrito, los invito y las invito a suscribirse al canal para que no se pierdan los videos nuevos. Por último, un mensajito de la energía de tu persona especial y tuya con el oráculo, perdón, con el tarot de 8 Zen. Así que Javibis, si quieren lecturas personalizadas, pídanme, escríbanme. Por supuesto, esas no son gratis, pero esas van a ser precisas para su caso en particular. Estas lecturas igual son generales, te entregan información, por supuesto, y puede que conectes mucho con ellas, pero también puede que haya cosas que te queden sin comprender, cabos sueltos. Entonces es importante que entiendas que esto es general, ¿ya? A algunos les va a resonar, a otros no mucho, pero en fin. Ahí están entonces las tres opciones listas. Tenemos la opción número 1, estos labios rojos. La opción número 2, este corazoncito blanco con azul. Y la opción número 3, este cristal tipo diamante rosado. Aquí está para que escojas. Respira profundo, relájate. Y yo le voy a dar vibración a las cartas con el cuenco. Ya sabes que puedes conectar de inmediato o puede que tome tiempo, entonces si necesitas más tiempo, pausa este video, observa el montón que más te llame la atención o los montones, porque puede que haya dos opciones con mensajes para ti, entonces ve las dos, escucha el mensaje y lo juntas para ti, ¿sí? Vamos a comenzar. Bienvenido número 1. Tú escogiste esta boca roja, estos labios. Voy a ponerlos acá para que recuerdes qué opción estamos revisando, ¿sí? A ver si lo puedo poner así. No, baila mucho. Lo dejamos ahí, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Este es el tarot de la nuit, para los que quieran ver con qué carta estamos trabajando. Tu energía y la de tu persona especial. Tú estás con intensidad, energía de intensidad. Y tu persona especial está con la energía de la voz interior. A ver, número 1. Esta carta, esta energía, a mí me indica que tú estás siendo muy intensa o muy intenso. Vas como con todo lo que da, a toda velocidad. Mira, ahí se ve la persona como que va a toda velocidad hacia adelante. Vas con mucha intensidad, tienes muchas ganas de tener esta relación. Tienes muchas ganas de concretar de una vez por todas, ¿sí? Pero esta persona está en un proceso de introspección, de conexión consigo misma, consigo mismo. Está con un proceso de autoconocimiento importante y está en esa etapa aún. Entonces no tiene la determinación de entrar en esta relación tan, tan marcada como la tienes tú, número uno. Entonces es importante que te calmes un poco y des espacio al otro a que vaya haciendo su propio trabajo espiritual, su propio proceso, y vaya pudiendo avanzar y dar los pasos hacia ti, ¿ya? No te estreses, no te apures tanto, porque hay tiempo para todo, número uno. También me indica que tú puedes ser un signo de fuego. No tiene que ser, pero puedes ser un signo de fuego. Aries, Leo, Sagitario, ¿sí? El tarot de la nuit me dice que estás con una sensación de estar a la defensiva, un poco de conflicto, y estás dejando atrás una situación. Sí, me sale conflicto, me sale, es como que estás en la medida de que esta persona se te niega un poco, estás como tú soltando esta situación. Pero esta persona, ¿qué piensa de ti, número uno? Veamos, ¿qué piensa de ti? Mira, esta persona está muy en su mente, ¿sí? Me lo dice la voz interior que se aparece en el 8 Zen. Esta carta, a ver, estas dos para mí son para juntarse. Esta es la energía de tu persona especial, que está como en la voz interior. Y esta es tu persona especial. Puede ser mujer o puede ser hombre.
No es tema. El tema es que es una reina de espadas. Entonces está muy en su mente. Estás todo el tiempo en su mente. Eso es lo que me está diciendo. Pero en su mente, no en su corazón. Ojo ahí. Porque esta persona está con mucha. Tiene muchos temas que resolver en su vida esta persona. Entonces está como complicada y está equilibrando su vida. Se encuentra a la defensiva, se encuentra dejando atrás situaciones. Y esto te ha puesto a ti también a la defensiva porque estás muy intenso, muy intensa, pero al mismo tiempo estás como que no sabes qué hacer. Esta persona está netamente bloqueando lo que siente. Mira, está a la defensiva. Tiene el 5 de espadas y tiene el 7 de bastos. Y está como listo para la pelea. ¿Sí? Como que no te acerques más, por favor, porque no respondo. Entonces, esta persona, si bien es cierto, tiene emociones y tiene ganas de construir algo, pero está buscando su equilibrio primero. Número uno, no está en la posición de una relación. Piensa mucho en ti. Estás muy presente en su mente y es probable que te vea como una opción de formalizar algo, de tener una relación, pero está viendo también sus opciones, porque me aparece el 2 de oros que me dice que hay dos opciones, o quizá más porque está el 3 de bastos. Esta persona tiene otras personas en vista, pero está a la defensiva, no quiere comprometerse, no quiere una relación seria porque está con muchos conflictos internos, tiene muchas cosas que solucionar y al mismo tiempo tiene dudas. Puede que esté pensando mucho en ti, pero también tiene a otra persona en su vida. No sé si es un ex, puede que sea un ex que viene desde el pasado y eso lo tiene o la tiene atormentada todavía y no puede soltar esa relación. Y por eso es que, claro, te piensa mucho, pero está, no quiere nada porque viene quizás saliendo de una relación tormentosa, ¿sí? De algo que le dolió y que no es grato recordar, o que puede que todavía tenga conflictos con esa persona. Entonces, es importante que tú te calmes, número uno. Respira profundo y concéntrate también en lo que tú quieres, en ti mismo, en ti misma. Tal vez esta persona ahora no está lista para una relación, pero eso no significa que después no lo esté. Primero sí, tienes que trabajar en ti. ¿Por qué estás tan intenso? ¿Por qué estás tan desesperado, desesperada buscando algo? O esperando que llegue, ansioso. ¿Por qué no llega la persona? ¿Sí? ¿O por qué no llega esta relación? Tienes que calmarte un poco, tienes que relajarte, serenarte y comenzar a construir desde adentro hacia afuera. El oráculo de la energía me suma la energía del contrato y del apego. Mira. Es probable que esta relación haya tenido un antes. Si ese es el caso, si esta persona es un ex tuyo y tú quieres volver y esta persona está conflictuada porque precisamente no tuvieron muy buen término y no quiere nada porque piensa mucho en ti pero no quiere, está a la defensiva porque no quiere volver a pasar por lo mismo. Puede ser esa una situación. Y por eso me habla de un contrato y de un apego, porque puede que haya sido una relación formal. Una relación formal, una relación de. Incluso puede que hayan estado casados o que haya hijos de por medio. Y hay apego. El apego provoca esto de, ay, no, no te vayas porque te necesito. Y la otra persona es como, no, sale, no, aléjate. Porque siente como que lo están absorbiendo. Entonces, esa energía me parece como que tú la estás transmitiendo. Un poco de apego a algo que no está siendo. Como recíproco, no es igual de parte de la otra persona. Entonces tienes que ver que este apego no te está llevando a buen término, no estás avanzando bien, ¿sí? Entonces es importante que sueltes esto del pasado, ya sea que esta persona haya tenido una relación contigo o ya sea que tú tengas mucho apego con esta persona, que es una persona con la que todavía no puedes tener una relación y tú quieres este contrato, tú quieres algo formal y dale con eso y dale con eso y la otra persona, uy, cálmate por el apego, porque sientes que necesitas estar con esta persona. Entonces es importante, número uno, que te revises y digas, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo estoy extrañando tanto o qué es lo que estoy buscando tanto encontrar en esta persona? Porque eso que tú crees que está fuera está dentro de ti.
Y es muy importante que lo veas, que lo trabajes y vas a ver cómo esta situación se va a ir tornando mucho más amena y mucho más relajada. El oráculo Black Moon Astrology Cards te habla de Sagitario. Sale Sagitario y sale el elemento Tierra. Sagitario, yo veo. Es posible que tengas relación con una persona Sagitario, ¿sí? O que tú seas Sagitario, porque tienes la carta de la intensidad que te dije que era un signo de fuego, puede ser. Puede que tú seas Sagitario o puede que tú seas de cualquier otro signo, pero tienes que ver algo. Ay, sí, yo veo, dice Sagitario. Y te dice que tú tienes que ver lo que está pasando. Ve por qué está pasando esto. Ve qué es lo que estás sintiendo. Ve lo que te muestra esa persona también. Para que no sigas ansioso o ansiosa y transmitiéndole esa energía de necesidad a la otra persona. Sagitario, ahí sí. Y elemento tierra, estabilidad. Puede que tú seas un signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, que la otra persona lo sea, y tú buscas esa estabilidad que estás viendo en la otra persona. ¿Sí? Entonces, o puede que no tenga nada que ver con eso, pero que sí tú busques estabilidad. El elemento de tierra es estabilidad, es armar algo, una cosa como más formal, como el contrato. ¿Ya? Yo estoy contigo, tú estás conmigo, estamos los dos y formamos algo juntos. Esa es la estabilidad. Puede que tú veas que esta persona tiene mucha estabilidad y tú quieres eso, tú quieres tener eso con esta persona, porque ella te da esa sensación o él te da esa sensación de estabilidad, de tranquilidad. Pero no tienes que ir en busca de eso con carencia, número uno. Si tú sientes que te falta estabilidad, tienes que buscarla dentro de ti primero. Busca estar estable para que puedas vibrar en estabilidad y esta persona venga sola hacia ti. Los ángeles del amor te dicen, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. Como te decía, número uno, cuando estás tan desesperado y tan ansioso porque las cosas pasen, no estás siendo optimista porque tienes miedo de que no pasen. Entonces, a ver, tranquilo, tranquila, esto va a salir bien. Si es una relación que terminó y que es tu ex y tú quieres volver con esta persona y lo amas y la amas, tranquilo. Permítele tener su espacio, permítele respirar, permítete a ti mismo ver lo que está sucediendo, darte cuenta de qué pasó, etcétera. Si no es tu ex y es una persona nueva, también ve por qué estás buscando tanto en él o en ella. ¿Por qué quieres tanto de esta persona? ¿Qué es lo que tiene él que no tengas tú ya dentro de ti? La respuesta es nada. Todo lo tienes tú. Todo. Entonces, cuando te das cuenta de eso y empiezas a ser optimista, las cosas empiezan a fluir. Brilla el sol, ¿sí? Luna de miel. Aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja. Mira, esto te dice que en el futuro se viene una luna de miel. O sea, vas a tener tu estabilidad, vas a tener tu contrato, tu matrimonio. Sí, ya sea que con esta persona o no. Ojo, no te aferres. Ojo con el apego. No tiene que ser esta persona. Pero si es esta persona, tengo que dejarla que fluya también, que se acerque de a poco, que vayan dándose las cosas. Y es así como voy a lograr tener mi luna de miel. Y si no es esta persona, al momento en que tú te tranquilices, empieces a ver con más calma y a vibrar en amor y en abundancia, vas a atraer a la persona correcta que va a ser esta luna de miel, con quién vas a tener eso. Por último, te salen, mira qué linda la carta, en los espíritus de los animales tienes al venado, es un venado, o es un ciervo, no es un venado, es un ciervo como Bambi, mira. Y te dice amor. Sé gentil contigo mismo o contigo misma. Tú puedes sanar con el poder del amor. Ve la luz en todas las cosas. Ve la luz en esto también, en esta situación. Y el conocimiento de de ti mismo, de ti misma, va a valer la pena. ¿Sí? Vale la pena. Y te da gracia, te da como atractivo. Cuando tú te conoces a ti mismo, a ti misma, eres más atractiva para los demás porque sabes lo que quieres, sabes lo que vales, sabes quién eres tú y ya no vibras con intensidad. No, no estás ansioso ni ansiosa porque estás lleno y pleno y no necesitas nada más. Entonces lo que viene, viene como un extra. Vibra en eso, vibra en el amor desde adentro. Primero es el amor propio.
Amor, amor, amo todo, mi vida, me amo, me miro al espejo y amo a mi familia, y amo mi trabajo, y amo a mi gente, y le envío amor también a esta persona. Y también le envío amor a otras personas, y a alguien, si alguien me hizo daño, también le envío amor. El amor es sanación, el amor es curación. Entonces, vibra en amor número uno y vas a ver cómo las situaciones se empiezan a disipar. Y si esta persona realmente te piensa tanto, es por algo, es por algo. ¿Sí? Puede que solo necesite espacio y tiempo para su autoconocimiento, para su conexión, y tú también deberías hacerlo. Tú también tienes que conectar contigo mismo, con tu yo interior, con quien tú eres, tu esencia. Espero que te haya gustado esta lectura número uno. Sigue mi consejo, hazme caso, conéctate contigo mismo, conéctate con ese amor propio y vas a empezar a vibrar en amor y a atraer a tu vida cosas increíbles, bendiciones tremendas. Así que eso, un besito así ¡mua! Para ti número uno. Si te gustó esta lectura, regálame un like y comparte este video con todas las personas que quieras. Si no estás suscrito, por supuesto, suscríbete a mi canal para que no te pierdas mi nuevo contenido. Y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! Bienvenido número 2. Tú que escogiste este corazoncito blanco con azul y con dorado también. Es muy bonito este, es una cajita. Una cajita de joyas muy pequeña. Voy a ponerlo aquí para que lo veas y sepas que esa es tu opción, ¿ya? Y vamos a ver qué piensa y siente esa personita. Número uno, tenemos soltar. Tú estás con esta energía. Y la persona especial está el rebelde. ¿Qué me dice esto? Has estado con esta persona un tiempo luchando por querer concretar algo y esta persona no lo permite y se revela, se suelta sus cadenas. Mira, el rebelde es como, no, yo no voy a permitir que nadie me atrape. Esta persona está así como arrancando del compromiso, está arrancando de tener una relación, de lo que le hace sentir, está como que no quiere, no quiere, tiene un poco de miedo. Número dos, tú estás con la energía de soltar. Si quiere, viene, si no, chao. Así de simple. Y esa energía es muy positiva porque tú estás sintiendo que si una situación no se da o si esta persona ya no quiso de una, como que tú quisiste algo serio, algo más comprometido, tú querías una relación y esta persona no y se rebela y todo, tú como que ya llegaste a un punto en el que dices, ok, yo ya hice todo lo que podía, ya hice todo lo que podía y ahora voy a dejar que las cosas fluyan, voy a dejar que las cosas pasen. Voy a soltar. Y al soltar te integras con la energía del universo. Esta gota se soltó, digamos, de aquí de la hoja, cae en el agua, que es todo, el mundo, el universo. Entonces al caer en el todo y en el universo, tú te sientes abundante y sientes que nada te falta. Vamos a ver qué te dice el tarot. Tienes el 4 de espadas, la reina de bastos, el 2 de espadas. Sí. Mira, la persona esta, por la que preguntas, está con una energía de espera. Él tiene, o ella, quiere como zafarse de algo. Es como si quisiera escapar de ti. Porque tú le atraes mucho. Mira, está así, como no en pausa. Como esperando, esperando que las cosas pasen. Esperando que se le pase lo que siente un poco. Porque está. Por eso se revela tanto. Porque tiene miedo de que lo puedas lastimar o la puedas lastimar. Esta reina de bastos que eres tú, que es como súper diva, súper mina, súper hermosa. Y si eres hombre, lo mismo, eres muy atractivo, eres muy, muy atractivo. Y esta persona no puede dejar de fijarse en ti. Entonces, eso hace que tenga este conflicto y que se revele, que no, ah, ¿por qué siento esto? Esta persona se siente muy atraída por ti y está muy bloqueada en sus pensamientos que. Es probable que esta persona haya tenido una experiencia súper negativa en su pasado. Y es por eso que al sentirse tan atraída por ti, se bloquea, ¿sí? Porque me parece aquí el 2 de espadas.
Está como guardándose sus emociones para sí mismo, para sí misma. Está como que no quiero que me hagas daño, ¿sí? Bloqueado, bloqueada, ¿sí? El dos de espadas en el tarot tradicional tiene dos espadas así y una persona con los ojos vendados que no quiere ver lo que está sucediendo. Y mira, aquí está, ella es como la sirenita y tiene aquí a su príncipe ahogado. Y ella está como asustada, como bloqueada. Entonces, yo creo que esta persona siente ganas de estar contigo, pero al mismo tiempo tiene como ganas de estar seguro, segura, sin sentir nada. Pero lo atraes tanto que se bloquea y no sabe qué hacer. Por eso está con esa energía del rebelde, porque es como que quiero estar contigo y por otro lado no quiero, me voy, pero por otro lado no te quiero perder. Entonces está como súper así, lo tienes muy confundido o la tienes muy confundida. Me aparece aquí una energía de un caballero de oros. Puede ser tú, ya seas hombre o mujer, o puede ser esta persona. Signo de oros, digamos, es signo de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio. Puede que seas tú o puede que sea tu persona especial. Pero esta energía de este caballero de oros me dice que esta persona se mueve lentamente. Puede ser tú o puede ser tu persona especial. Se mueve lentamente. Y va a conseguir su cometido, va a conseguir lo que quiere, pero muy de a poco, no es rápido, no es alguien que se mueva así como ya, ¡pum!, impulsivo, no, es de a poquito. Voy dando un paso, voy retrocediendo, voy dando otro paso y voy retrocediendo. Y me parece que tú al soltar estás haciendo un acto de fe, entonces la estrella. Ten fe, ten confianza, porque al soltar tú a esta persona, vas a ir viendo que todo el esfuerzo que hiciste, todo el trabajo que te diste, va a dar sus frutos. Me parece el 8 de oros. Es como que todo el trabajo y todo el esfuerzo por fin está viniendo hacia ti. Estás ganando esta batalla que tuviste y hay un nuevo comienzo. Esta es una tirada de amor, pero después de haberlo pasado mal, hay un nuevo comienzo para ti. Tenemos el As de oros. ¿Sí? Hay un nuevo comienzo y el oro normalmente indica trabajo, pero en este caso es el inicio de una nueva cosa estable, que puede ser una relación amorosa, ¿por qué no? Es algo estable que viene en la medida en que tú sueltes, porque el rebelde solamente se va a rebelar si tú lo encadenas, pero si tú lo sueltas, ya no va a tener que rebelarse y se siente tan atraído hacia ti que no va a poder, en algún momento va a tener que soltar esa energía de bloqueo y va a poder acercarse a ti. Mira, te aparece en el oráculo de la energía la estrategia. Sea, claramente número dos, esta estrategia. Lo suelto, lo dejo que se vaya para que me extrañe, para que no pueda dejar de pensar en mí, me mantengo un poco al margen. No estoy alcanzable, no estoy en este momento fuera de su alcance. Entonces ahí es donde esa persona dice, no quiero perderlo, no quiero perderla. Y vuelve. Esa es tu estrategia número 2, eres muy pillo. Número 2 también te sale el sanador de todos los tiempos. Para mí este es el Maestro Jesús. Y te dice que te enfoques también en tu fe, porque la estrella te dice que tengas fe, que confíes. Porque esto se va a ir dando en la medida que tú tengas confianza y certeza de quién eres y de lo que te mereces y de lo que esta persona siente por ti. Ten certeza de ese amor porque eso es lo que lo va a acercar o la va a acercar a ti de nuevo. Por eso tu estrategia. Y confía, confía con fe total en quien tú creas. Si tú crees en Dios, si tú crees en los ángeles, si tú crees en los maestros. Jesús es un maestro ascendido, Jesús es un maestro que te va a apoyar y te va a dar la sanación que tú requieres. Ya la estás recibiendo, porque algo estás soltando. Una persona no suelta porque sí, una persona suelta porque ya ha pasado el proceso tortuoso de sufrir y de desesperarse, y ya por fin suelta. Entonces tú estás con este proceso de sanación que te dice Jesús, para mí Jesús, y te está diciendo que estás sanando y esto te está ayudando muchísimo a lograr tu meta en este amor. Tienes el espíritu, que es el sol, y tienes la energía del destino. Estás en un momento de brillar, número dos, estás en un momento
de soltar y de brillar, de ser quien eres, de vibrar alto, de disfrutar la vida, la energía de la vida, el sol, mira, es el espíritu. Tú estás con este espíritu vibrante, con este espíritu atractivo, y esta persona no va a poder, con tus encantos, no va a poder por mucho tiempo. Y también tienes yo, el destino. El destino, que probablemente esta persona, por destino, ya es tuya. En otra vida, o en otra existencia, en otro momento de la existencia, esta persona ya fue tuya, ya es tuya. Esta relación, este amor es tuyo. Y tú de esa persona. Pero tienen que acercarse libremente, ¿sí? Tienen que hacerlo de forma voluntaria, de forma entregada y sin miedos, porque si no, las cosas no fluyen. Los ángeles del amor te dicen, haga un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. O sea, en este momento es probable que estén en una etapa de vaivén, de sí, pero no, pero sí, pero no. Entonces, son etapas. Tienes que respetar las etapas del amor. Y tú estás entendiéndolo muy bien, número dos. Tú tienes que estar tranquilo porque esta persona se siente muy atraída hacia ti, pero está un poco bloqueado o bloqueada por sus emociones. Y la verdad es que tiene que sanar sus cosas, tiene que resolver sus asuntos y ahí se va a ir acercando de a poco a ti. Pero no presiones, ¿sí? El gran amor merece que se respeten las etapas. Respeta a esta persona, respeta sus etapas, respeta su proceso propio de sanación y ella o él se va a acercar a ti solito. Se merece el amor, es digno de ser amado. También te aparece en el oráculo de los ángeles del amor que te merece ser amado. Y sí, te merece ser amado, número dos. Por fin lo estás entendiendo, por fin estás alcanzando esa sensación de plenitud, de decir sí, yo soy genial, bacán, espectacular y me merezco todo, me merezco el amor. Entonces, al soltar, estás siendo abundante, estás diciendo, yo me merezco todo. Así que tú ve y haz lo que quieras. Si quieres te vas, si quieres vuelves, pero yo voy a estar aquí con mi abundancia. Y eso, créeme, que es muy atractivo y que la persona no se va a resistir. Por último, tienes el oráculo de los espíritus de los animales, es la nobleza. Celebra tus logros con humildad. Está bien, esta es tu estrategia y todo. Y estás logrando que esta persona no deje de pensar en ti, no deje de querer estar contigo, pero al mismo tiempo no sabe qué hacer. Entonces, celebra pero con humildad. Tú eres, estás coronado con éxito. Vas a ser coronado con éxito. Esta situación va a tener éxito. El poder, poderosas fuerzas te están guiando. Tu habilidad para alcanzar o para conquistar los retos es ilimitada. O sea, ¿qué más claro, número dos? Esto es puro éxito. Esto se ve como algo que viene mejorando y va a mejorar. Y se viene esta relación estable por el as de oros. Esta carta es un alce, es un alce, ¿sí? El espíritu del alce. Te habla de nobleza y te habla de éxito. Vas a alcanzar todos esos retos, vas a conquistar todos los retos sin límites porque tienes poderosas fuerzas guiándote, ¿sí? Esa es tu lectura número 2. La encontró muy linda, muy esperanzadora. Estás en un proceso ya tocaste fondo y vas subiendo, así que súper bien, número 2. Si te gustó a ti también, regálame un like, comparte este video con todas las personas que quieras. Y por supuesto, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que no te pierdas mi nuevo contenido. Me despido de ti por hoy, te mando un besote y espero verte en una próxima lectura. Bienvenido, grupo número 3. Tú que escogiste este tipo diamante de color rosado, mira qué bello es. Muy bello. Voy a ponerlo por acá para que veas que esta es tu opción número 3. Ahí está. Y vamos a ver cómo está esta personita. ¿Qué está pensando de ti? ¿Qué siente? Mira, tú estás con la energía de armonía. Y tu persona especial está con la energía de receptividad. Así que están como bien alineados los dos. Están tranquilos. Tú te encuentras en armonía, tú te encuentras en calma, sientes que todas tus situaciones están
sanadas, todo lo que te pudiera impedir tener una nueva relación, ya lo trabajaste, ya lo sanaste, entonces te encuentras en calma, te encuentras en armonía. Y tu persona especial está receptivo o receptiva a ti. Está con los brazos abiertos para recibirte. Ya sea que tú te estés acercando o que él se esté acercando, ella se esté acercando a ti, está con los brazos abiertos para recibir lo que venga. Ya sea que esto sea por un momento, algo, una relación corta, larga, algo más serio, menos serio. Esta persona está muy receptiva a ti y está como entregada también con los brazos abiertos. Eso es muy bonito. Vemos qué te dice el tarot. Sí, esta persona y tú han atravesado muchos obstáculos. Puede que haya sido como pareja o como separados, pero cada uno por su cuenta hayan tenido experiencias que tuvieron que superar muchos obstáculos, tuvieron que atravesar conflictos amorosos importantes. Mira. Y también lograron la estabilidad. Ustedes son personas, tú y tu persona especial, son personas que son muy estables y que se han tomado el tiempo. Mira, el 9 de oros, de pentáculos. Es estabilidad, opulencia, es tenerlo todo. Y también tienes el colgado que te dice que esta persona se tomó su tiempo antes de abrirse a ti. Hizo sacrificios, pasó por experiencias negativas, lo pasó mal, lloró, etc. Pero esta persona siente que ya atravesó todos esos obstáculos, ya pasó por esto y por estos conflictos amorosos. Y si es que los tuvo contigo, igual. Ya pasaron estos conflictos amorosos y esta persona está en una etapa de tener como pensamientos de más grande. Me aparece el paje de espadas porque esta persona está madurando. Todo esto le ha servido para madurar, pero está como abierto a tener algo nuevo contigo porque tú le das mucha tranquilidad y es probable que esto tenga una transformación. Mira, sale la muerte. Si esta es una relación que todavía no se da, que ustedes, por ejemplo, se estén conociendo, la muerte me está indicando que hay una transformación, hay un paso. Por ejemplo, de estar soltero a estar en pareja, hay una transformación. Y es muy probable porque me parece que esta persona atravesó muchos conflictos para llegar a ti y te está viendo como una opción que lo va a transformar, que le va a provocar un cambio en su vida. Esta persona está viéndote como una posible pareja estable. Me aparece el as de bastos. Me dice que es probable que tenga en mente armar una familia contigo o que tenga eso como una posibilidad para él o para ella. Es una posibilidad el armar una familia contigo porque ustedes, los dos, son personas muy abundantes y los dos tuvieron que pasar por sacrificio y por conflictos antes de llegar a la relación. Me aparece una energía de aire, un paje. Puede que esta persona tenga hijos o que tú tengas hijos. Y esta transformación tenga que ver también con una familia, que ya no van a ser solamente tú y tu hijo o él, ella y su hijo, sino que va a haber una unión, un cambio en la familia, una transformación importante. Vemos qué te dice, mira, acá tengo dos cartitas. ¿Qué te dice el oráculo de la energía? Sí, me parece que ustedes tuvieron que superar muchas hostilidades. Y al principio fue un poco de conflicto. Puede que esta persona tú ya la conozcas hace tiempo y hayan tenido muchos conflictos antes de poder estar en una posición de ahora sí vamos a estar juntos, ¿sí? Entonces me aparecen hostilidades, me parece que hay cosas que atravesar, que hay cosas que vencer y ustedes lo han sabido hacer bien. Tanto tú como tu persona especial han sabido atravesar estas hostilidades y han sabido hacer los sacrificios, las pausas que han necesitado hacer, que te lo dice el colgado. Te has tenido que hacer pausas, que a veces has tenido que pasar tiempo solo para poder madurar tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, te lo dice el paje de espadas, y tener esta transformación de la muerte.
Me aparece el segundo chakra del arcángel Ariel. El segundo chakra es de color naranjo. Y te dice el arcángel Ariel que él va a estar contigo para esta semana, para estos días y para siempre si tú quieres. Y te dice que él va a estar ayudándote a concretar. En este caso es una relación. Esta persona, si tú quieres concretar una relación con esta persona, va a haber una transformación grande y va a haber algo, un cambio importante. No va a ser como algo, una cosa pasajera. Va a ser una relación muy, muy importante. Y el arcángel Ariel te dice que te va a ayudar. Tú tienes que tomar este mensaje como tú quieras. Si quieres, puedes hablar con el arcángel Ariel, pedirle que te ayude a concretar esta relación bonita. O puedes meditar con el segundo chakra de color naranjo. Meditas con el chakra. Está como bajo el ombligo. Ahí está el segundo chakra. Tú visualizas el color naranjo o puedes utilizar una piedra. Mira, aquí tengo una piedrita que es para el segundo chakra, que es el cuarzo citrino. Cuarzo citrino, o te puedes vestir de color naranjo, pero lo que sea que hagas te va a ayudar a concretar esta relación. El segundo chakra es de concretar, es de aterrizar las cosas. Puedo querer mucho algo, pero si no lo aterrizo nunca es realidad. Entonces, eso es lo que te viene a decir esta carta. El oráculo Black Moon Astrology Cards te habla de Saturno, la verdad, y de la novena casa, que es la fe. Mira qué linda mezcla. Tienes la verdad por un lado, que la verdad a veces duele. Tuviste que pasar por situaciones dolorosas con esta persona, quizá, o quizá con otras personas, para poder llegar a conocer a esta persona por fin. Y tuviste que ver tu verdad, ver el dolor del amor, porque el amor a veces nos duele, pero porque no es amor, es apego. Entonces es importante que veamos eso. Y esa verdad que tú descubriste, ya sea con esta persona o con otras personas, es tu verdad, eres tú. Esa verdad es la que te tiene que guiar hacia adelante. Y tienes que tener fe. La novena casa te habla de tener fe. Porque cuando tú tienes fe, si tienes fe en esta relación va a ser y va a ser hermosa. Porque tú estás en armonía, esta persona está receptiva. Ya pasaron conflictos, pasaron situaciones negativas. Se viene una transformación grande, importante. Entonces, tienes que tener confianza en tu verdad, en tu... ¿Quién eres tú? ¿Quién crees tú que eres? ¿Quién eres? ¿Qué crees que te mereces? ¿Qué crees tú que te mereces? Ten fe, porque eso lo vas a recibir. Entonces te enfocas en tu verdad, en la fe que tienes por esto y va a tener un resultado muy positivo. Los ángeles del amor te dicen, deje que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás. Puede que haya personas a tu alrededor que también conozcan a esta persona y te digan, dale nomás, acércate tú, o qué sé yo, o que esta persona tengan amigos en común. Entonces, pídele ayuda a tus amigos, deja que ellos te ayuden, deja que te aconsejen. A veces eres súper cerrado o súper cerrada y no te das cuenta de que hay cosas que están ahí para ti y tú no las estás viendo porque estás cerrado en tu espacio y no dejas que entren los demás. Entonces, esta carta te está diciendo que escuches los consejos de las personas que te quieren, de tu familia. Incluso esta persona puede que te esté diciendo algo importante, porque él está receptivo o ella está receptivo a ti. Entonces puede que tú no lo estés escuchando. Digas, no, no le creo mucho. Entonces, ojo, deja que tus amigos te ayuden, tu familia, tus seres queridos, todas las personas que te quieran aconsejar, te van a dar un mensaje. Puede que te haga sentido o no, pero siempre hay algo que puedes tomar de esos consejos, porque son otras visiones, incluso la mía que te estoy dando ahora, es una visión de afuera que te ayuda a complementar la tuya y te ayuda a ver de forma más amplia el espectro de cosas que estás viviendo. Escucha, porque hay mensajes para ti, de tus seres queridos sobre todo. Y la otra carta te habla de niños. Su vida amorosa se ve influida por los niños. Ahí está el paje de espadas, lo que yo te decía. Puede que tú tengas hijos o esta persona tenga hijos y eso esté siendo o haya sido un conflicto en un principio para que ustedes se juntaran. Quizá no te llevabas bien con sus hijos o él no se llevaba bien, tus hijos no lo querían a él o a ella. O puede ser que te haya causado conflicto que esta persona tenía hijos. O tú mismo crees que no puedes rehacer tu vida porque tienes que preocuparte de tus hijos y quedarte con el papá o con la mamá de tus hijos. No sé.
Pero los niños han influenciado tu vida amorosa y han sido parte de este conflicto que has tenido tan complicado para poder tener una relación de pareja. Si es el caso, no es tema. O sea, tú tienes el derecho de rehacer tu vida las veces que quieras, tengas o no tengas hijos. Y otra persona también. Los niños no van a causar conflicto si en ti no hay conflicto. ¿Sí? Por ejemplo, si esta otra persona tiene hijos, si tú no quieres tener problemas con su ex, que es el papá o la mamá de esos niños, no vibres con eso, no vibres con los problemas. Y eso se va a ir dando, se va a ir solucionando. Mándales mucho amor a esos niños, mándale mucho amor a esa persona y dale, dedícale mucho amor a esto, porque esto va a crecer en la medida de que tú lo llenes y lo alimentes de amor. Por último, mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira la imagen de estos pingüinos. Te aparece ahí el papá, la mamá y el hijo. Y puede que no sea el papá y la mamá, pero son una pareja y un niño, un hijo, que puede que sean común o no. El pingüino te habla de la autenticidad. Y mira, Saturno te dice la verdad, tu verdad, sé auténtico, sé quién eres. Porque eso es lo que te va a traer las bendiciones a tu vida, el que tú vibres siendo auténtico, siendo auténtica, siendo quien tú realmente eres. Yendo en búsqueda de lo que tú realmente quieres, diciendo lo que sientes, pensando y diciendo lo que piensas, siempre con respeto, siempre con amor, pero siempre siéndote leal y fiel a ti mismo, a ti misma. El pingüino te dice que como que en tiempos de necesidad te apegues a tu tribu, a tu familia. La familia te da mucha fuerza, mucha fortaleza cuando tú te encaras a las tormentas. ¿Sí? Sí, por eso ellos juntitos ahí se protegen y se dan calor. Ama lo que te hace único, lo que te hace única. Esa característica, esa cualidad tuya que te hace única, ámala. Te dice también que estás lleno de sorpresas. Tú tienes mucho que dar, tienes mucho que entregar en esta relación a esta persona. Y esta persona está abierta a recibirlo. Entrégalo, di lo que piensas, di tu verdad y ve con fe. No dudes, porque si tú dudas de ti, entonces la otra persona también va a dudar. Ve con fe, ve con todas las ganas, ve con tu verdad por delante y con toda la confianza de que esto se va a dar porque está toda la energía para eso. Suelta, rompe, hazte libre de las expectativas de otros. No importa lo que opinen otros o las expectativas que tengan de ti. Tú tienes que hacer lo que tú quieres. Tú tienes que ir por lo que tú quieres. Por eso te dije, deja que tus amigos te ayuden, pero que te ayuden, ¿no? Si te tiran para abajo con lo que tú quieres hacer, ok, gracias por preocuparte de mí, gracias porque yo sé que lo haces porque me quieres, pero toma lo que te sirve, deja que te ayuden, que te guíen, pero suelta las expectativas de los demás. Solo sé tú mismo. Qué lindo mensaje te trae el pingüino. Y mira la imagen. Tiene que ver con todo lo que te estaba haciendo en la lectura, esto de que hay un hijo o hijos de la otra persona y una relación. Y los pingüinos son monógamos, ellos se relacionan con una pareja. Y creo que de por vida, o sea, no tienen más pareja, entonces es algo súper lindo. Esta pareja se está armando, esta relación se está armando con mucho de sacrificio y con mucho dolor del pasado, con haber atravesado muchas situaciones. Entonces, ahora es momento de disfrutarla, de vivirla y de vibrar con todo ese amor y con toda esa confianza. Vive tu verdad número 3. Esa es tu lectura para hoy. Espero que te haya gustado. A mí me encantó. Regálame un like si es así y comparte este video con todas las personas que tú quieras. Y por supuesto, si aún no te suscribes, ahora es momento de suscribirte a mi canal para que no te pierdas mi nuevo contenido. Te mando un besote y espero que nos veamos en un muy próximo video. Chao, chao.